Hola, què tal? Bona vesprada, com estan? Comencem una altra vesprada, un repàs per tota la informació de la Marina Baixa. Començarem en Altea. O Miguel Ortiz ha valorat els resultats de les passades eleccions. D'Altea anirem fins a l'Alfàs de Pi, molt a propet. Per què? Perquè la Serra Gelada s'ha convertit en el paratge natural elegit del mes de juny. I d'ahir farem un repàs de com han acabat les eleccions. Els alcaldes que deixen estos dies de ser alcalde dels seus municipis. Es comencem. El Partido Popular ha sido la fuerza política más votada en las elecciones municipales en Altea, al obtener 2.625 votos, el 29,93% de los votos emitidos. A pesar de ello, ha perdido 3 concejales respecto a las elecciones de 2011. Miguel Ortiz, cabeza de lista del Partido Popular, hacía una valoración de estos resultados. Bueno, el resultado electoral, por supuesto, es que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Somos el más votado, somos el partido que más concejales tiene. Hemos ganado en la práctica totalidad del término municipal. Creo que han sido 17 mesas de las 25 que existen en Altea, distribuidos en los distintos distritos electorales. Pero también es una realidad que hemos tenido peores resultados de lo que esperábamos y la realidad es que hemos perdido 3 concejales cuando esperábamos aumentar o por lo menos mantener la confianza de los alteanos. También es una realidad que hay, yo creo que, 2 claros vencedores, 2 partidos que han salido reforzados en su propuesta electoral, que ha sido tanto Compromís como Altea Entrellat, con 6 y 2 concejales. Y han habido 3 partidos que no solamente no han mantenido las expectativas, pues, sino que hemos disminuido en el voto, que ha sido el Partido Popular con 3 concejales, el PSOE, que ha disminuido 1, y CIPAL, que ha disminuido 1 también. Respecto a la posibilidad de pactos con otros partidos, Miguel Ortiz señalaba que van a mantener contactos con todos los partidos políticos y que el Partido Popular es el único que puede ofrecer un gobierno más fuerte y estable en Altea, al ser el único que puede gobernar con un bipartito. Posibilidades todas hasta el día 13 de junio. Yo he repetido reiteradamente en campaña, y además porque me lo creo, el que si no gobernaba el Partido Popular iba a gobernar un tripartito, donde pues las fuerzas radicales de izquierdas puedan sumarse. Yo creo que nosotros vamos a mantener conversaciones con todos los partidos políticos. Somos el único partido que puede ofrecer un gobierno más fuerte porque somos, al tener más concejales, los únicos que podemos gobernar en un bipartito, entre 2. Miguel Ortiz se mostraba partidario de que gobierne la lista más votada en todos los municipios. Sí, yo siempre lo he defendido. Yo además dije, creo que ante estas mismas cámaras, hace unas semanas, que yo optaría a la alcaldía si el Partido Popular era más votado. Y si el Partido Popular no era el más votado, no me consideraría legitimado para optar a la alcaldía o un gobierno. Yo creo que sí, yo creo que en Altea y en cualquier punto de España debería de gobernar el partido más votado. Luego depende de los pactos y acuerdos que se llegue en solitario o en coalición. Por último, Miguel Ortiz destacaba que lo mejor para Altea es llegar a un acuerdo con un programa de gobierno único y la lealtad entre los socios de gobierno para cumplirlo. Vamos a pasar 2 semanas en donde va a haber mucho diálogo, mucho consenso. Es cierto que lo más probable es que haya un gobierno tripartito, que lo forme Partido Socialista, Compromís y Altea Entrellat, que nosotros estamos abiertos a cualquier posibilidad de gobierno. No solamente abierto, sino que creo que lo mejor para Altea es un gobierno lo más fuerte posible. El Partido Popular es el más votado, es el que más concejales tiene, por lo tanto es el que más estabilidad puede ofrecer. Vamos a intentarlo porque creemos que es lo mejor para Altea, que gobierne el Partido Popular en coalición con otro partido. Si esto es posible, yo creo que sería el mejor de los gobiernos para Altea. Si no es posible, hay otros, trabajaremos de la oposición y ellos tendrán la misma legalidad y legitimidad que nosotros para poder gobernar. Mañana viernes 29 de mayo, dentro del ciclo de música que se celebra en el Mirador de Palau Altea, se podrá disfrutar del concierto de Macumba Brothers a las 11 de la noche.
Mediante la fórmula slide guitar, armónica y percusión consiguen un sonido que evoca lo primitivo con un toque moderno. Su debut musical se produjo en febrero de 2014, abriendo la quinta semana de la música negra de Alicante. Desde entonces no han parado de tocar, siendo sus directos explosivos y diferentes, donde el público es una tribu y Macumba Brothers es el ritual. El precio de la entrada es de 6 euros con una consumición. Siguiendo con las actuaciones en el Mirador de Palau Altea, el próximo domingo 31 de mayo a las 11 de la mañana, toda la familia podrá disfrutar del concierto didáctico Smart Cert Trio con Javier Bermejo al piano, Andrés Linzón al contrabajo y Curro García en la batería. Se trata de un concierto de jazz dirigido especialmente a los más pequeños, que escucharán las melodías infantiles más populares interpretadas por algunos de los mejores músicos del jazz de la provincia de Alicante. Y para finalizar la oferta de ocio de Palau Altea para este fin de semana, a partir de las 7, el monologuista Xavi Castillo presentará Con la iglesia hemos topao, dos chicas, We no estic molt catòlic. Es la segunda entrega del espectáculo Con la iglesia hemos topao, l'heretge de Xàtiva y altres històries, estrenada en 2006. Un monográfico en clave de humor de curas, papas, casos de pederastía, declaraciones homófobas, entre otros temas. Xavi Castillo actuará en Palau Altea el próximo domingo 31 de mayo a las 7 de la tarde. El precio de las entradas es de 10 euros. El espectáculo se llama Con la iglesia hemos topado dos. Chica, avui no estic molt catòlic. Com va, veniu, en 4D. 4 duros. Veniu, Por segunda ocasión, la Serra Gelada es elegida por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente Parque Natural del Mes. Fue en junio de 2013 cuando se inició este proyecto, precisamente en este mismo enclave natural, para dar a conocer la red de espacios protegidos de la Comunidad Valenciana. Serra Gelada, digamos, es Parque del Mes. Creo que para nosotros es un orgullo que la propia Consellería, digamos, ha decidido una vez más estar con nosotros, apoyando el proyecto de Serra Gelada. Para nosotros es muy importante seguir apostando por Serra Gelada, porque tiene, digamos, un impacto medioambiental y paisajístico, pero a su vez tiene un retorno turístico fundamental. Creo que es nuestra mejor carta de presentación, y creo que este tipo de actos lo que ponen de valor es el propio parque. Tenemos que seguir desarrollando iniciativas y proyectos conjuntamente con la propia Consellería. La Serra Gelada cumple una década como parque natural y destaca por ser el más joven de la red de parques naturales de la Comunidad Valenciana y el más visitado. Con motivo de haber sido declarado Parque Natural del Mes, en junio se va a desarrollar un completo programa de actividades que incluye desde visitas teatralizadas a jornadas de limpieza, rutas geológicas en catamarán, talleres formativos para escolares, rutas submarinas de snorkel o gincanas familiares. Por segunda vez consecutiva vamos a ser Parque Natural del Mes, en un año que es tremendamente importante para el parque, porque cumple 10 años desde su declaración en 2005, que es el más joven de todos ellos. En ese sentido, un abanico de, como bien os he dicho, de actividades para todos los públicos, y con el objetivo de acercar estos parques naturales y el disfrute de ellos a todos nuestros ciudadanos. Agradecer en este sentido a todos los ayuntamientos por su colaboración y a todos los colectivos, tanto sociales, asociacionales como empresas privadas, que han querido colaborar en la organización de estas actividades. Y me vais a permitir también que haga un agradecimiento concreto al personal del Parque Natural, que se ha dejado la piel en la organización de estas actividades. Para dar a conocer el parque entre los visitantes de la comunidad, la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente ha elaborado unos expositores que, gracias a la colaboración de la patronal hostelera Osbeck, se ubicarán en los halls de todos sus establecimientos asociados. Dar a conocer también una iniciativa que iniciamos aquí en el Parque de Serra Gelada. Es un expositor que tendrán todos los hoteles de la asociación OSBE, para dar a conocer a los turistas ya de primera mano, solo llegar al hall de sus hoteles, nuestro querido Parque Natural de Serra Gelada. Esto se inicia aquí en este Parque Natural, pero vamos a intentar
que en los 22 parques naturales de la Comunidad Valenciana se sumen más asociaciones turísticas para que toda persona que venga a conocer la Comunidad Valenciana pueda también llegar a conocer nuestro rico patrimonio natural. Una iniciativa piloto para la Serra Gelada, pero que se desarrollará en breve en el resto de parques naturales de la Comunidad Valenciana. Precisamente la Serra Gelada es un enclave privilegiado para realizar programas de conservación y recuperación de la fauna. Esta semana se procedía a la liberación de 6 aves rapaces, un búho real, un ratonero y 4 cernícalos comunes, que han sido reintegrados en la naturaleza tras su rehabilitación en los centros especializados de Valencia y Alicante. Además, los expertos destacaban la importancia del gran trabajo que se realiza en estos centros para proteger especies en peligro de extinción. Cuando alguien piensa en un centro de recuperación, enseguida piensa en curar animalitos y volver a soltarlos. De todas formas, yo creo que hay labores o funciones tan o más importantes incluso, ¿no? Una sobre todo es la de averiguar qué le pasa a nuestra fauna, ¿no? Los centros es el mejor punto para recabar información de los problemas que les afectan a la fauna, ¿no? Y si puede ser, tomar soluciones. Llevamos 6 programas de cría en cautividad, estamos trabajando con 6 especies que están muy amenazadas y lo que hacemos es criar ejemplares de esta especie para reforzar poblaciones, ¿no? Es un poco la labor que más volumen nos ocupa en el centro, sobre todo en el de Valencia, y también es muy importante, ¿no? Sobre todo con algunas especies hemos conseguido que se recuperen totalmente, y no solo en la Comunidad Valenciana, sino que hemos llegado a exportar, entre comillas, a otras partes de España y de Europa. Alumnos de tercero del IES Larabí han participado en esta suelta de rapaces, ya que el objetivo, además de la conservación de la fauna, es educar para su protección. El responsable de este programa señalaba que al año reciben entre 6.000 y 6.500 animales entre los 3 centros que hay en la comunidad. Allí recuperan a los animales heridos y después se procede a su liberación. Tenemos varias funciones, pero una de las funciones fundamentales de los centros de recuperación es recuperar animales heridos que pues muchas veces encuentran los ciudadanos, a veces vienen por Cruz Roja, bomberos, Guardia Civil, etc. Entonces, una vez recuperados estos animales, pues lo que procedemos es a la liberación de los mismos. Entre los 3 centros aproximadamente al año recibimos más de 6.000, 6.500 animales, o sea que es un volumen bastante importante. Evidentemente no todos los animales se pueden recuperar, pero bueno, tratamos de que sea el número máximo. Hay que destacar entre las aves liberadas en Serra Gelada el búho real, ya que es el ave rapaz nocturna más grande que hay en Europa, de las que al año entran unos 60 en los centros de recuperación. Señalar también que el parque protege la totalidad de la sierra y 3 emblemáticos islotes, el Illot de la Millana, el Illot de Benidorm y los Illot de Loya y La Galera. La Ejecutiva Local del Partido Popular se ha reunido para analizar el resultado de las elecciones municipales en las que los populares han sido la fuerza más votada al obtener 8 concejales con 6.709 votos. La Ejecutiva Popular analizará ahora la situación generada tras las elecciones. La Ejecutiva del Partido Popular de Benidorm se va a hacer un análisis de los resultados obtenidos el pasado 24 de mayo y lógicamente se van a trazar las líneas que el Partido Popular de Benidorm establece para llegar ese día 13 de junio con las garantías de que el Partido Popular tenga la alcaldía de Benidorm. Es verdad que el resultado a nivel local y para nosotros, para el Partido Popular, ha sido un resultado muy bueno, satisfactorio. Hemos ganado las elecciones y tenemos 8 concejales y en definitiva ese es un punto de partida ya importante. Una vez se ha llevado a cabo esta reunión, el candidato iniciará la ronda de conversaciones con el resto de formaciones que han obtenido representación para evaluar la posibilidad de alcanzar algún pacto de gobierno. Pero lo cierto y verdad es que nosotros somos muy conscientes de este nuevo tiempo que se abre y lógicamente tenemos que trabajar para que todo el que quiera aportar su granito de arena en este nuevo proceso político, en esta nueva administración, lo puede hacer y siempre con las condiciones que hemos puesto a lo largo de toda nuestra campaña, el diálogo, la transparencia, el venir a trabajar por la ciudad. En definitiva, aquello que resumíamos en aquel decálogo que presentábamos el sábado antes del día de reflexión, que trasladamos a todos los partidos políticos y que viene a ser una guía perfecta para este momento, como si fuera una premonición en la que cualquiera que pueda suscribirlo ahora encontrará al Partido Popular y encontrará un gobierno estable, coherente, serio, responsable y transparente para nuestra ciudad, que falta hace.
La reunión de la Ejecutiva llega también unos días después de la dimisión del presidente de Nuevas Generaciones, Miguel Lorente, que ha decidido dejar la agrupación junto a otros miembros de la misma. Las elecciones municipales han sido muy intensas en Benidorm. Los resultados no han dejado indiferente a nadie. De un lado, son muchos los ciudadanos que consideran que la fragmentación del arco municipal será beneficiosa para todos. La verdad es que me parece más razonable que se haya repartido un poco el voto y que, digamos, que se pueda pactar en la Junta, ¿no? En el pleno del Ayuntamiento, pero sí que es cierto que la calidad política pues brilla un poco por su ausencia. Aún así, me parece bastante positivo que, digamos, haya más segregación en el voto y tengan que adoptarse medidas más consensuadas. Pues, hombre, no me esperaba tanto por los partidos que hay, pero yo lo veo bien el resultado que ha habido. Se podía haber esperado un poquito más, pero bueno, ha estado bastante bien. Dentro de lo que cabe, es la primera vez que los ciudadanos tienen acceso al ayuntamiento de alguna manera. Se han incluido en algunas listas personas que ni se hubiesen pensado en otros años y yo estoy bastante contento. ¿Te ha sorprendido en algo los resultados o era un poco lo que esperabas? Un poquito lo que esperaba. Realmente estoy más contento a nivel autonómico. Pero bueno, ya era hora de que empezáramos a tomar un poco de la voz de los ciudadanos en el ayuntamiento y creo que va a ser así a partir de ahora, en cierta manera. Pero por otra parte están también los que opinan que en realidad nada ha cambiado. No, bueno, lo mismo de siempre, el bipartidismo, PP-PSOE. ¿Ahora ha habido muchos más partidos? ¿Se ha ampliado un poquito? No, ha habido pocos cambios. No, no, los otros partidos poca representación tienen. Opiniones enfrentadas entre las personas que esperan que la nueva situación política pueda generar una mejora del nivel de vida, pero también hay quien considera que al final va a dar igual. Reflexiones para todos los gustos que seguramente se repetirán o ampliarán tras el pleno de elección del nuevo alcalde el día 13 de junio. La Fundación Visit Benidorm ha recibido esta semana a periodistas procedentes de Polonia y que durante los próximos días conocerán detenidamente la oferta turística que posee Benidorm. Los periodistas que representan a relevantes medios de comunicación vienen a conocer la oferta para el turismo joven y millennial. Tendrán la posibilidad de hacer buceo, kayak, senderismo en la Serra Gelada y visitar las calas de Tío Chimo y la Almadraba. También conocerán algunos de los parques temáticos de la ciudad y podrán degustar su gastronomía, incluyendo el programa Una Ruta de tapas en el casco antiguo. Nosotros hemos hecho muchas acciones a nivel profesional y muchas acciones a nivel público final. De hecho, este fin de semana estábamos en Polonia en un festival en Varsovia, en este caso, pero ahora lo que tenemos que hacer es que también llega ese público final de forma mucho más masiva a través de medios de comunicación que se hagan eco de lo que tenemos, ¿no? Porque en todos los medios hay siempre una sección de viajes para que, pues bueno, puedan conocer todo lo que se puede hacer, porque lo que ocurre con Benidorm es que muchas veces se conoce solo la parte del sol y la playa, pero realmente tenemos mucho más que contar: gastronomía, deportes, deportes acuáticos y no acuáticos, como se pueden practicar en este caso en Serra Gelada, y muchas cosas que poder desarrollar. Leire Bilbao destacaba que tras un año de duro trabajo, ahora es el momento de darlo a conocer a la prensa internacional. Se trata del último empujón de cara a la temporada estival. Son los resultados de todo el principio del año, en el cual hemos acudido a diferentes países, ferias y actividades, y al final, pues bueno, ahora es cuando empiezan a venir todos esos periodistas, bloggers de todos esos países que hemos visitado. En concreto, en estos momentos están en el Parque Natural de Serra Gelada, como decías, en la zona de Benidorm, en la Punta del Cavall, cuatro periodistas que vienen de Polonia y que, pues bueno, van a poder disfrutar tanto de las calas como de un poco de senderismo en Serra Gelada, en este caso. Muy contentos de que puedan conocer para poder luego hablar de Benidorm cuando vuelvan en todos sus medios de comunicación. Con esta nueva acción, Visit Benidorm demuestra su interés en que la ciudad siga posicionándose como principal destino vacacional para el turista. Durante las próximas semanas, Benidorm continuará recibiendo a periodistas y bloggers de los medios más importantes del mundo.
El pabellón Raúl Mesa acogerá durante los primeros 18 días de junio la tercera edición del campus de voleibol. El campus pretende convertirse en un enlace con las escuelas deportivas municipales y el trabajo en los colegios para captar futuros jugadores. Y también es el marco perfecto para mejorar la técnica y los fundamentos individuales. La gran novedad de este año es que también habrá equipos masculinos. O sea, el campus se hace mixto por primera vez, porque en su tiempo tuvimos voleibol masculino, pero desapareció y bueno, lo retomamos este año otra vez. Tenemos un equipo infantil, un equipo juvenil de chicos y aprovechamos eso para que esos mismos chicos traigan a sus compañeros de los colegios, de los institutos, para que vengan al campus y ahí captarlos y que el año que viene podamos participar en las tres modalidades. El campus abarca las categorías alevín, infantil y cadete y cuenta con el apoyo del ayuntamiento, que ve en esta iniciativa una posibilidad de fomentar el vóley base de la mano del mejor maestro. Y animar a todos los jóvenes de la ciudad que les guste el voleibol, pues a este campus, que es muy interesante. Está bajo la dirección de Pedro Lanero, como todo el mundo sabe, una persona muy entendida y muy profesional en el ámbito del voleibol. Como todos saben, fue seleccionador nacional de España en esta disciplina. El precio del campus es de 35 euros y hay 31 inscritos, pero las plazas no están limitadas. La inscripción puede formalizarse por las tardes en las oficinas del pabellón. La Generalitat ha emprendido dos actuaciones en la carretera CV70 entre Benidorm y Lanucía para mejorar la seguridad del carril bici, especialmente en la curva situada entre las rotondas 1 y 2. Las obras se centran en separar el carril cuando está a nivel del vial, pero vienen acompañadas también de un incremento y mejora de la jardinería y la estética de la zona. Es una carretera que tiene un concepto completamente diferente a una carretera convencional. Es una vía parque con resueltos adecuadamente los problemas de seguridad gracias al desdoblamiento de direcciones, a la segregación de peatones y con un carácter que queremos que sea muy amable con el entorno. De ahí la abundancia de la jardinería y tengo que decir que gracias que a la labor que se ha hecho desde el Ayuntamiento de la Nucía con un nivel de conservación extraordinario, con mucho el mejor que tenemos en toda la comunidad. Lo tengo que decir aquí porque es, debo decirlo, en agradecimiento al Ayuntamiento de la Nucía, cómo nos está apoyando en estas labores de mantenimiento. El alcalde de la Nucía, Bernabé Cano, ha subrayado la importancia de mantener la CV70 en perfectas condiciones porque se trata de un vial muy importante para el municipio como acceso al casco urbano y como eje vertebrador con las distintas urbanizaciones. Cano ha recordado que estas obras se suman a otras ya realizadas. La carretera comarcal CV70 para la Nucía, desde el primer momento que se puso en funcionamiento, creo que ha sido una de las piezas claves para el desarrollo y el crecimiento de la Nucía. Tengo que agradecer al director general, don Vicente Domine, pues una vez más que está aquí en la Nucía, que continuamente durante estos últimos 4 años, cada vez que el ayuntamiento le ha solicitado cualquier cosa, cualquier tipo de actuación que era conveniente para la carretera en temas de seguridad, pues la Generalitat siempre ha estado apoyando y en este caso pues una nueva inversión que va a mejorar estéticamente, pero sobre todo pues la seguridad. Entre la rotonda número 1 y la rotonda número 2, pues los carriles bicis pues actualmente no están sobrelevados y no tienen seto de separación entre el carril de circulación y el carril bici, y por lo tanto por esto va a permitir, pues por un lado, el colocar estos setos y colocar jardinería, pues que quede estéticamente una continuidad de todo lo que es la carretera Benidorm-Lanucía. Desde la Generalitat aseguran que gracias al Ayuntamiento el mantenimiento que tiene la CV70 a su paso por Lanucía es el mejor de todas las carreteras dependientes del organismo autonómico. Selecciones locales y autonómicas también se dejan por el camino a algunos referentes de la política local. En estos comicios de 2015 será el turno de dos históricos, Ángela Barceló y Sebastián Fernández, así como para el vilero Marcos Zaragoza, quien ha terminado la legislatura como diputado autonómico, y Honorato Algado, que deja la alcaldía de Finestrat tras 8 años. Ángela Barceló, de 62 años, llegó a la política municipal en 1995, cuando su padre, Miguel Barceló, ya llevaba 3 legislaturas como senador en Madrid. Es muy bonita la política municipal, porque tú, estando en el ayuntamiento, pues estás en contacto con la gente, en el teu poble,
i en realitat sí que pots ajudar a la gent que tu coneixes. Igualmente longeva ha sido la trayectoria política de Sebastián Fernández, quien este lunes anunció públicamente a través de Facebook que abandona la primera línea política. Atractivo para aquellos que nos visitan. Y sin duda si hay un ejemplo de lo que representa ese atractivo turístico el Benidorm. El director general de Turismo en funciones comenzó diciendo en su despedida: desde que con tan solo 20 años Eduardo Zaplana me dio la oportunidad de embarcarme en la apasionante aventura de la política, han sido años de entrega absoluta en las diferentes responsabilidades que me confió mi partido, en los que ni un solo día perdí la ilusión. El caso de Marcos Zaragoza es diferente, porque había interrumpido su paso por la política en 2011 cuando fue excluido de la lista municipal del PP, aunque sus contactos en el partido lo llevaron a formar parte de la lista autonómica en mayo de ese año y posteriormente en las generales de noviembre de la lista al Congreso de los Diputados, aunque en ninguno de los dos casos en los puestos de salida. A nivel municipal, el único regidor que anunció el pasado mes de diciembre que no continuaría es el de Finestrat, a pesar de que tenía prácticamente asegurado repetir la mayoría absoluta que ha conseguido su sustituto, Juan Francisco Pérez. Sobre todo hemos hecho una apuesta muy importante por la educación y por la sanidad. Como sabéis, se han creado una escuela infantil, un colegio nuevo, se ha ampliado el anterior colegio que teníamos, se ha hecho un nuevo consultorio médico. Los pilares básicos los tenemos garantizados y los tenemos garantizados para muchos años. Algado consiguió la alcaldía de la localidad en 2007 tras ganar a los socialistas por una quincena de votos. Y también abandonará la primera línea el exalcalde de la vila, Gaspar Lloret, aunque solo lo fue entre junio de 1907 y noviembre de 2008. Pero ese plan de saneamiento se está incumpliendo, ya que el ayuntamiento está obligado a realizar un plan económico financiero de reequilibrio. Con Lloret se marcha Francisco Melero, que comenzó en su gobierno, firmó la moción de censura en 2008 y se convirtió en el concejal de Hacienda del Partido Popular hasta ahora. Y tras 8 años, 4 en el gobierno y los últimos como portavoz del Grupo Municipal Socialista de Altea, estas elecciones supondrán el adiós de la política local de Eloy Hidalgo. Tenemos 15 días para recordarle a la gente todo lo que hemos hecho y sobre todo qué es lo que queremos hacer, porque tenemos por delante muchísimos proyectos. Salvo que se produzca alguna renuncia como consecuencia del resultado electoral o tras la conformación de los nuevos consistorios, son los nombres más destacados que desaparecen del escenario político en la Marina Baixa. Pues señoras y señores, estamos aquí con los directivos, los máximos responsables de la Liga de Fútbol 7 Veteranos, Paco Mas y Vicente Devesa. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo se ha dado la temporada de este año? Buenas tardes, Rafa. Pues bien, hoy acabamos. Yo estoy contento. No ha habido ningún problema. Los equipos cada vez son más competitivos y más fuertes. Y ha habido una gran rivalidad. ¿Tú piensas que cada año se está haciendo más fuerte? Porque esta temporada, la verdad que ha estado muy equilibrado este campeonato. Sí, ha estado súper equilibrado. Se va haciendo cada vez más competitivo porque nosotros nos hacemos más viejos y no sé, estamos pensando Vicente y yo en subir un poco la edad, porque si no nos vamos nosotros y si no vamos nosotros, pues a ver quién viene. Pero sí que es verdad que claro, al entrar gente de 35 años, pues el nivel lo sube muchísimo. Vicente, una pregunta que te quiero hacer y es, ¿cómo es posible que los dos máximos responsables de la Liga del Fútbol Veterano no hayáis estado en la parte de arriba? Bueno, esta temporada para el equipo que llevamos nosotros, que llevo yo, es el Benipuertas. Ha sido un año difícil con jugadores nuevos que no se han acoplado a lo que esperábamos y que el año que viene vamos a hacer una reestructuración fuerte del equipo con nuevos fichajes y que vamos a estar competitivos como hemos estado durante 16 años que lleva la liga.
Aparte de hacer una reestructuración en el equipo, ¿tenéis pensado alguna novedad para la Liga, cambiar algo de lo que se ha hecho hasta ahora? Sí, como decía Paco, estamos estudiando el tema de la edad, que es un tema importante. Nos están llamando equipos que quieren competir y vamos a intentar volver a ser 8 y, si llegamos a 10 equipos, jugar también, hacer una liga mucho más competitiva. ¿El tema de la edad es importante para que no haya tanta diferencia entre los equipos? Sí, es importante, porque cuando hay equipos que se junta una plantilla con una media de 40 años, no lo mismo con una plantilla de una media de 45-46, que hay también equipos que la media sube. Paco, ¿tú crees que la temporada que viene podrás hacer un equipo competitivo para intentar estar en la parte de arriba y no quedarte como te has quedado este año, y en la Copa no llegar hasta las semifinales? Mi equipo siempre es competitivo. Siempre hago un equipo competitivo. La pregunta no es si hago un equipo competitivo. La pregunta es, ¿voy a fichar gente que venga a jugar todos los partidos? Esa es la pregunta. Lo voy a intentar, claro. Ese ha sido uno de los fallos, que has fichado mucha gente que no te ha venido, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero me está pasando últimamente lo mismo todos los años. Bueno, llevo ya años equivocándome, a ver si este año que viene acierto. Pues señores, esta ha sido la pequeña conversación que tenemos con Vicente Devesa y con Paco Mas, máximo responsable de esta liga de veteranos, de Fútbol 7 Veteranos de Benidorm, que cada año que pasa, y ya llevan unos cuantos en competición, está más competida. Esperamos que la que viene sea aún mejor. Muchas gracias, Vicente, por estar con nosotros. Muchas gracias, Rafa. Paco, que el año que viene sea mejor. Muchas gracias, Rafa. Buenas tardes.